All right, Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. Welcome to a new lesson. Welcome to a new day. Um tonight we are going to be covering, well, a few things as we are going to talk about um, well, we have a tongue twister first. That is the first thing that we're gonna do. Then we are going to be covering double H questions with B which is another of those topics that um you know it's it's very important uh we have another conversation to practice and right afterwards it is very possible that we will get to work on adjectives now um adjectives are something that we we use in english to basically refer to how someone or something looks um so yeah it's something very important that basically all languages have and we are going to be learning how to use that in english today so as i said you know adjectives they are crucial when it comes to um, to having a conversation when it comes to understanding the way something or someone looks so tonight we will cover that and um, right afterwards of course we or i hope that we got the chance to practice the conversation which is you know the the common practice that we might we might have from now on um practicing conversations so yeah hopefully we get the time and uh, we can get you know to um to talk about that to talk about uh, said conversation muy bien bienvenidos entonces una vez más una semana más eh, esta será nuestra tercera semana ya De ahora en más empezamos, ¿verdad? Eh, la caída, por decir así, del curso, porque pues estamos más allá de la mitad. Pero bueno, eh, espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que se encuentren muy bien. Y pues les decía, esta noche vamos a estar trabajando en las Double H Questions o Double H Questions with B, que sería como el trabajo principal. Luego vamos a cubrir. Um, lo que sería eh, las, los adjetivos, que sería como el tema, digamos, más importante. Y les decía, ¿verdad? Que los adjetivos son una sección muy, muy, muy crucial de casi que todos los idiomas, porque son las palabras que nos ayudan a poder explicar cómo algo, alguien se ve. Y de esta forma podemos, digamos, describir de mejor manera, ¿verdad?, la apariencia de algo o de alguien. Entonces. Eh, los adjetivos son incluso los colores pueden funcionar como adjetivos en español conocemos bastante bien supongo también verdad eh, la utilización de estos y pues son muy 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 pero muy útiles a la hora de um, de describir verdad de tratar de especificar cómo alguien puede diferenciarse de otra persona entonces esto será eh, de lo más importante para esta noche y una conversación que también les mencionaba que estaremos practicando, ¿verdad? Eh, ya hacia el final de la clase, como se ha venido haciendo en los últimos días. Muy bien, so I hope you guys are doing great. Ahora, la pregunta. Les decía la semana pasada que de ahora en más, les estaré haciendo preguntas, ¿sí? Um, les voy a hacer una que puede llegar a ser compleja. Espero que no nos compliquemos mucho con ella, pero... Eh, Digamos, es de las preguntas más difíciles que les voy a hacer porque eso no tiene que ver con preferencias. So, this question, or the question for tonight is, how was your weekend? Sí, how was your weekend? So, let's see. No les voy a decir ahorita la traducción, sino que vamos a ver la primera o el primer par de personas a ver qué, qué respuesta obtenemos. So, how was your weekend? Um, And I think we might get started with asking Roxana. So Roxana, in your case, how was the weekend, Roxana? Good night. Uh, I go to the family, mm -hmm. uh, visit the family, um, and and visit the park with my sons hijos say mm -hmm. sons, ¿verdad? Yes, yes. Uh -huh. I mean si quieres decir um si son niños, y niña ahí sería diferente. No, ahí son, son niños. Son ambos niños? Uh -huh. Okay, so yes, you can say my sons. Okay. Okay, eso. Oh, great. So you went visiting family and you went to to the park with your sons. All right, nice. Yeah, um eso, a ver, cuando tenemos Así una pareja de niños, o sea, literal, ¿verdad? Que son ambos niñitos, podemos decir sons sin problema. Si es una pareja de niñas, podemos decir también sin problema. Eh... Oh, here we go. Podemos decir sin problema. Eh... Daughters. Sí. Daughters. Que sería la forma eh, para referirnos a las, a las niñas. Uh, let's see. There we go, daughters. Pero si vamos a referirnos a los niños, o sea, como si tengo un niño y una niña, en ese caso vamos a decir children, sí, children. Um, esa sería como la forma más, digamos, más, más personal, o sea, se refiere a que están relacionados a ustedes. También se utiliza la palabra children para hablar acerca de niños, o sea, como si ustedes dicen, no, oh, there's a lot of children around here pero eso de children no es tan correcto si es como en público no es tan correcto lo más correcto sería utilizar la palabra kids sí porque kids es como decir niños pero niños que no tienen uno guardan relación conmigo yo no guardo relación con estos niños sino que simplemente son niños verdad criaturas de la vida que están ahí en el parque independientes de mí pero um, cuando están relacionados conmigo sería lo mejor decir children no children's, porque esa palabra es una de esas palabritas especiales en inglés que eh, la palabra children es el plural, sí, y la palabra child sería el singular. Child el singular, children el plural. Entonces, no hay necesidad de decir children's, sí, children's no. Se utiliza children's solo cuando hablamos en posesivo, o sea, si yo fuese a decir, por ejemplo, los postres de mis hijos, sí, yo podría decir my children's. Um, desserts, my children's desserts, porque estoy diciendo los postres de mis hijos. Entonces son, es algo que les pertenece a ellos y ahí sí puedo utilizar ¿verdad? el posesivo. Pero si se trata simplemente de decir algo acerca de los niños o de mis hijos, yo simplemente digo my children. Y esto conste no se usa solo cuando están pequeños, sino que siempre, eh, aunque sean adultos ya, siempre le vamos a decir my children. Sí, siempre, siempre, siempre sería my children. Hay personas que dicen a veces, my sons and daughters, pero eso es como más complejo. Así que es más aconsejable quedarnos verdad con el children. Bueno, great. Okay, so, uh, Roxana, you went to visit family and went to the park. Amazing. Um, let's see. In the case of uh, Azucena. How about you, Azucena? How was your weekend? Hello, Azucena. Okay. Right. Good... Oh, there we go. Hey there. So tell me. nice. Oh, nice. nice. All right. And what did you do? Qué cosas subieron? estar en casa nada más. Okay. Nice. Well, yeah. I mean, if you spend the weekend at home, of course That's it cool. is. It is going to be nice. So great. Very good. Um. So spending the weekend at home, amazing uh how about in the case of uh emily how was your weekend emily i am very good and celebrate my my graduation oh really and what did you graduate from i mean like yeah what was the graduation for um not on the sorry spanish Oh, de qué nos graduamos? <laughs> Licenciatura en educación. Oh, okay, great. That's nice. Very very good. Congratulations then. And Thank did you, you so did, did you have a cake? No entendí. <laughs> Está bien. Dígame. hubo, hubo pastel? Yes, chocolate. Oh, okay, nice. Yeah, that's great. <laughs> yeah, I mean, uh a graduation without a cake is not a graduation. So, very good. Nice, nice, nice. Um. So, let's see. In the case of um Senia, how was your weekend, Senia? Mm, I was go to the tours. Mm -hmm. And I was I know how to say it, but I Korean Oh, watched. Watch Korean series, okay. muy bien. So that sounds great. You know, sounds like um like a great plan. So yeah, you went to church and you watched some um. I don't know. I don't know if you guys will agree. Pero, I know that people refer to them as soap operas. I don't know if you agree with that. A ver, la diferencia es que una serie se supone que incluye menos cuestiones románticas. Y por eso mismo, según lo que yo he escuchado, y no, o sea, no estoy queriendo decir que es cierto, eh, los coreanos por lo general son más como, como dramas o novelas. Así que, I don't know, it's, it's up to you, you know, you can decide whether it is or it's not. Sí, pero no son mis preferidas los dramas así que románticos, prefiero malos de terror. Okay, but that would be more into the into the serious realm. Okay, great, very good. Um, so nice, very very nice. Uh, how about in the case of uh, Nancy? How about you, Nancy? How was your weekend? Este, um, no sé. Relax. Watching, este, watching. Ver television como se dice. Watch television. Watch television. Series igual que ella. Relax. <laughs> Descansar. Descansar. All right. Great. Very nice. Yeah. I mean, spending the weekend relaxing and and watching TV or watching series, you know, it's basically the best way to go about it. Because it's supposed to be resting time. So if you get to rest, then you are doing what you're supposed to be doing. So nice. Very good. How about in the case of um Robert? How was your weekend, Robert? Perdón. <laughs> um, okay. Work and try, You worked it, and and trying. Hmm. Trabajar y entrenar. Oh, work and train. Oh, okay. Yeah. Train. Oh, great. Okay. So work and train. Nice. Great. You know, it's also uh sometimes we have to work. So it's it's part of life and it's also part of the weekends at times. So yeah, I mean, if you had, you know, one of those weekends when when you have to work, well, it's okay. I mean, uh, probably you're gonna have some other weekends when you may rest and you know have more free time, but great, very good, very, very good uh now we're gonna hear last from let's see medium in your case medium how was your weekend um i have been a little sick but it was a, a good weekend i spent time with my family and um, we visited los naranjos and i went to the church great very nice so nice 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 um, so yeah being sick is not you know the best thing that can happen to um to a person but still um getting you know an, an easy or a fast recover is always a great thing to have so hopefully you know you can feel better or you are feeling better um, today and uh, you can continue to do so you know you can continue to um to feel better and uh, well for now we are going to start digging into the topic that I mentioned because well we need to to get this thing rolling and the first thing a ver les traigo un reto esta noche vamos a iniciar con esto ¿sí? Eh, esto de acá es lo que conocemos o conoceríamos en inglés como un tongue twister. Sí, un tongue twister o un Eh, trabalenguas, ¿verdad? Bien fácil en español, sí, trabalenguas, en inglés es un tongue twister. Es casi lo mismo, un enredalenguas sería en inglés. Pero a ver, um, este de acá, como les digo, es uno de los más sencillos, es, es un tongue twister facilito, y es un ejercicio que nos ayuda, al principio puede que ustedes digan no, pero yo no siento que me ayude en nada, solo me estoy trabando todo, pues sí, es normal. Pero es un ejercicio que nos ayuda a poder ir generando eh, como una mayor facilidad para la fluidez, y eso eh, sí. tiene que ver mucho con la pronunciación también, o sea, con la forma en la que nosotros acostumbramos a pues, las partes de nuestra boca, ¿verdad? A poderse mover con agilidad en los sonidos diferentes que tiene el inglés, que en muchas ocasiones, o sea, tienen bastante de lo que vamos a ver acá. O sea, este es sencillo, pero. Sí, funciona mucho, ¿verdad? Como ejercicio para nuestra, nuestro aparato fonador. Así que, um, el título es How Much Wood, ¿sí? Es fácil, ¿verdad? How Much Wood, pero de ahí en más se complica un poquito. Se los voy a decir una vez a la velocidad objetivo y ya después ya vamos a ir bajándole un poco el nivel, ¿verdad? Entonces, eh, la forma en la que lo deberíamos o se espera que lo lleguemos a decir sería la siguiente, presten atención. How much wood would a woodchuck chuck if a would chuck wood? Sí, ese es el objetivo, a eso tenemos que llegar. Ahora, lean todas las palabras que están ahí a ver si 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 llegamos. Sí. How much wood would a woodchuck chuck if a would chuck wood? Muy bien. Entonces, ¿qué está? ¿Qué? Sí, onichan. Ah, vaya, está bueno. No. How much wood would a woodchuck chuck if a would chuck wood? Eso ya es más fácil, pero más lento. Vamos más lento. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Would. Una vez más. Ahora sí ya. Vamos lentecito. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck woodchuck would. would? Sorry, la última se me trabó. Muy bien. Una vez más para que recuerden cómo se supone que lo tenemos que hacer. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck wood? Sí, así se supone. A eso tenemos que llegar. Y lo voy a ir diciendo yo que me metí a esto. No, vamos a ver. Lento, sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Muy bien. Um, ahora, un valiente que quiera intentarlo. No estoy diciendo que lo digan de una vez bien, sino que intentarlo, sí. Who would like to try it now? Bueno, si no, se los voy a decir un par de veces más así, ¿verdad? How much wood? Would, I would chuck. chuck if I would. Chuck, would chuck wood. Cosas que nos tenemos que sacar de la mente. Una que si es quizá la más importante. Es el sonido de la U. No vayamos tratando de decir chuck. Nunca. ¿sí? Al que diga chuck, desde aquí le voy a dar así un keco virtual. ¿Sí? Porque no se dice chuck. Es chuck. Chuck. Como si fuese una O. How much? Mush. No mush. How much would. Aquí sí es una U. Would. Y aquí would. Wood, sí. Aquí este es wood, wood, y este es wood. ¿Y usted qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay un poquito de L en esta. Esa es la diferencia. Sí. Wood, wood. Sí. Wood, wood. Entonces, luego tenemos woodchuck o a woodchuck. Woodchuck. No chuck, sino chuck. Y luego chuck también. Chuck. If a woodchuck, woodchuck would. Sí. Lo más fácil que existe. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? O sea, ya, ya deberían decirlo así. Ya de una. Sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Chuck, así con ritmo, sí. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? A ver, ahora sí. Un valiente ya. Ya es suficiente. Vamos a ver. ¿Alguien que se atreva o si no los empiezo a llamar? Los que se vean más asustados van a ser los Yo quiero entrar. intentarlo. Ok, great. Nice. So when you feel ready, Senia. Pero si invoco a alguien, si invoco a alguien, no me culpe. No, yo solo voy a tratar de tener el machete aquí listo, a ver si me puedo defender. No o sé, sea, a Roxana le aparecen siempre los que invocamos aquí, a que me acuerdo. A ver, Senia, dele. Todos pendientes detrás de empieza. Roxana. How much wood? Ok, good. Very good. good run that was a good run yeah for being the first time you know it was great um anyone else alguien más que esté disp dispuesto a hacerlo a intentarlo ya se los dijo Xenia una vez sí ya deberían saberlo ustedes también how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood um let's see how about yo up. voy a intentarlo ok <laughs> ay es que me da mucha risa pero <laughs> Okay. Well, okay. Uh, how much wood would I would shock? i shot if wood shock will shock wood. Okay. Nice. Way to go. <laughs> okay. To go. Yes, that's how you're supposed to do it. Yeah. Solamente que un momento dijo chuck ya liba. Sonar. Bueno, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck would? chuck wood? Great. Very good. Um, veamos. Emily, creo que dice que tiene ganas. La veo que está diciendo yo, profe, yo. Sí, Emily. Voy a intentar. Ok. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Great. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Amazing. Um, how about in the case of Guadalupe? You think you can try Guadalupe? I know <laughs> okay. <clears throat> I had much had much good, good of chop, chop, if I would chop, good, chop, good all right. Great. How much wood would I would chuck chuck if I would chuck, wood chuck, wood? Nice, very good. Um, how about Robert? Can you try it, Robert? <laughs> That's okay. How much, how, how much wood would uh, wood chuck, chuck, a woodchuck wood chuck, wood. Right. Wood wood chuck, chuck if a woodchuck would chuck the wood? Alright. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Great. Very good. Very, very good. Um. How about uh, Abel? Can you give it a try, Abel? How How much wood Wood, uh, wood chock, chock. a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck uh wood. wood chuck wood. muy bien. Wood chuck wood. How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck wood chuck wood? Great. Um, how about we now get to hear from Medium. Um, how much wood would a wood chuck chuck if I would chuck wood chuck wood? Chock, wood great and i was very fast as well very very good i was great, great job um how about uh lourdes can you give it a try lourdes no me siento tan um que le puedo decir it's okay okay we can we can come back to you later puede ser luego entonces okay uh -huh. how about pablo how about you, Pablo? Can you can you try it? I'm going to try because I can't even say it in Spanish, but How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Okay, that's great. You know you did it great. Yeah. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How about, um, Asucena? In your case. Um, can you give it a try? Okay. How much good? Good. uh, good shot. Shot. If a good shot, good shot. Mm -hmm. Good. How much wood would a wood chuck. Chuck. If a woodchuck, chuck, wood chuck. Good. Great. Um, and uh, how about we hear from? Let me see. Um, Carla Vanessa. In your case, how would you do it? Um, how much good go I would chuck chuck if I would chuck go chuck good. Great, very good. How much wood would I would chuck chuck if I would chuck would chuck good. Um let me see. How about we here? well I think Lord this it's your turn. So yeah, I feel like you cannot be safe for more. OK. ¿Lo puedo decir despacio? Sure. Yeah. Okay. How much wood would you wood chuck if wood would chuck wood? OK. Lo urde se lleva cuatro quecos. <laughs> Muy bien. Ok. Aquí les dije, esto sería chalk, sí, siempre con el sonido de una O, chalk. Pero igual. Y great. I mean, it was, no fue lento, en realidad. No lo dijo despacio. Pero uh, ya. Yeah. A ver. Ahora. ¿Qué creen ustedes que estaban diciendo en español? ¿De qué creen que se trata eso ¿Algo repetitivo? Sí, sí lo es. Pero ¿de qué creen que trata? Ya días no le doy recarga. Así que quien la adivine, le puedo dar una recarga por ahí. Yo he tratado de traducirlo, pero como que habla de. ¿Cuánta madera arrojaría una marmota o comería una marmota? Algo así por la madera. Algo que ver con la, una madera y la marmota. Sí. So, work, ¿Cuánta madera? It, no sé, me pierdo. Eh, en realidad, sí, a eso se refiere. O sea, ¿cuánta, mar, cuánta madera comería una marmota si una uh, marmota fuese a comer madera. O sea, que es solamente como una cuestión imaginaria. O sea, no es necesariamente um, algo, digamos, tan, ¿cómo sería? Como tan real. O sea, es esta palabrita de acá, would, la que la convierte en una cuestión más imaginaria. O sea, no es real, real, porque si fuese real, cuando utilizamos el would, nosotros le damos un tinte diferente a las oraciones en donde Will está incluido. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, I would like to be your friend. Eso significa, me gustaría ser tu amigo. Significa que no somos amigos, sino que es algo que yo fantaseo, digamos, como un deseo que puedo tener. Entonces, um, de eso básicamente va. Entonces, eh, sería así, ¿verdad? ¿Cuánta madera comería un, una marmota? O algunos a veces lo traducen incluso como castor, pero no necesariamente es lo mismo. Pero cuánta madera comería una marmota si una marmota fuese a comer madera? Sí, so, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Uh, muy bien, entonces este tongue twister lo vamos a estar repitiendo. No crean que esta es la única vez que lo vamos a hacer. Así que si gustan, pueden obtener una captura de este y seguirlo repasando, verdad, porque más adelante vamos a tener una actividad con él, ¿ok? y puede ser una actividad beneficiosa para ustedes. Se los digo así para que el que entienda entienda. Entonces, um, si gustan, como les digo, lo pueden ir practicando, pueden eh, eh, tratar de decirlo ustedes solos y pues tratar, verdad, de retarse, decirlo lo más rápido que puedan. Sí, entonces, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Um, so yeah, great. Si quieren, eh, como les digo, pueden hacer eso, una captura y lo guardan por ahí y lo pueden seguir practicando después. Pero ahora vamos a movernos ya a lo que sería eh, la cuestión sí de esta noche, que es Double H Questions with B. Um, muy bien, entonces, se trata de una estructura quizá de la más, la más común a la hora de hacer preguntas, preguntas abiertas, porque... Um, la estructura es bastante sencilla simplemente vamos a necesitar utilizar al principio una de las palabras que ustedes ya aprendieron ya no hay necesidad verdad de que repitamos qué significa cada una de ellas sí que es una double H word o sea una de las palabras que se usa para preguntas luego alguna forma del be sí luego un pronombre o un complemento o sea el pronombre no es eh, necesariamente que siempre debe ser un pronombre sino que puede ser un noun también verdad sí que simplemente sea el sujeto de esta oración y pues el complemento sí esta es la estructura sencilla claro el complemento es el que pueda que a veces nos haga, nos haga más complicada la situación pero esto es de lo que se trata una eh, pregunta que sea abierta y utilizando el verbo be sí porque por ejemplo um, yo puedo preguntar algo que no necesariamente sería abierto, sería, bueno, sí sería abierto, pero en el sentido de que no usaría el verbo be. Sí, yo podría preguntar, ¿where can I get a bus here? Where can I get a bus here? O sea, ¿dónde puedo tomar el bus por acá? Sí, where can I get a bus here? Um, then we also have, um, ¿where should we go? otro ejemplo, o oh, what should be our name, ¿sí? ¿Cuál podría ser nuestro nombre? ¿Cuál debería ser nuestro nombre? Son preguntas con doble H, pero que no incluyen el B. Las que incluyen el B no van a tener una mayor diferencia en cuanto a lo que significan, sino que la diferencia principal se podría encontrar quizá en uh, la respuesta que vamos a dar, ¿sí? Por ejemplo acá, ¿verdad? What is your name? Esa es quizá la pregunta más sencilla de que todo el mundo conoce y sabe utilizar, me imagino, hoy en día. What is your name? O sea, ¿cuál es tu nombre? Acá, la respuesta a esta pregunta podría ser tan sencilla como simplemente decir, Laura. Sí. O también podrían decir, my name is Laura. O, si no, pueden simplificarlo a. It's Laura, sí, esas son las posibles formas en las cuales podríamos contestar, entonces eso es como la libertad que nos da a veces el be, que tenemos como formas más sencillas eh, de contestar, en cambio cuando tenemos otros verbos acá, pues la, la, la respuesta tendría que ser diferente, por ejemplo, um, eso de where can I get the bus around here, where can I get the bus here, la respuesta para eso tendría que ser algo como uh, You can get a bus at, y, o sea, como que tienen una estructura un poco más compleja, ¿verdad? En cambio, las de B, ustedes simplemente pueden decir la respuesta y ya está. Ahora, ¿es más, digamos, rudo o maleducado solo decir la respuesta? Sí. En cambio, si ustedes dicen algo así como esto, It's Laura, un poquito más aceptable. Pero si yo solo digo Laura, es como que. O sea, cuando tal vez se trate de alguien que yo no quiero que me moleste, que yo no quiero que ni que me vea, ahí sí, ¿verdad? Yo le puedo decir simplemente, oh, Laura. O sea, como, ajá, Laura, pero X. Entonces, eso. Luego, tenemos, where are you from? Una vez más, ustedes pueden decir, um, qué sé yo, um, China, ¿sí? Así nada más. Si no, pueden decir, I am from China. O también podías contestar con decir from China. Sí. Esas tres opciones podrían utilizar, ¿verdad? Where are you from? China. I am from China. Or from China. Y también existe la otra, utilizando eh, la nacionalidad. Ustedes o podrían decir I'm Chinese. Sí. I'm Chinese. Muy bien. Then we have When are you coming home? When are you coming home? Aquí opciones que podrían haber, podríamos decir, por ejemplo, 8 o'clock. Sí, uy, sorry. 8 o'clock. Eso es básicamente para decir que voy a llegar a las 7, a las 8. Um, then we have round 8. Esa sería con uh, una apóstrofe, pero a lo mejor sería decirlo así, around 8. Sí. Como a las 8. Si yo le pongo apóstrofe a esto, sería sibe. Round eight, y eso significa como a las 8 también. Pero simplemente eh, recortando, ¿verdad? Una letra, que es básicamente la función principal, como les decía la vez anterior, que tiene el apóstrofe en inglés. Demostrar que se ha quitado algo ahí. Entonces, um, around eight, o incluso podríamos decir at eight. Así que una vez más, aquí ni siquiera hubo necesidad de utilizar eh, nada que ver con el B o sea, simplemente utilicé las formas que más me funcionan para contestar esta pregunta. Así que es como lo que más importa aprender: que cuando se trata de estas preguntas, double H con B, a veces no es necesario utilizar ninguna forma del B. Sí, aquí yo solamente digo add A y pues ya está, a las 8. Sí. Y si ustedes quieren utilizar el B, um, estaría bien complicado, de hecho, con esta, porque como se trata de when, o sea, un tiempo estipulado entonces sería bien bien difícil uh, sorry bueno luego tenemos la siguiente con wish sí which color do you like better purple or green which color do you like better purple or green ahora eh, aquí la forma más sencilla podría ser solo decir el el color claro si yo solo digo green por ejemplo ya está verdad green sí se muere eso es todo pero si ustedes gustan pueden decir um, I like green. Sí. Así como está ahí. I like green. O si no, ustedes podrían decir. Um, algo como con probabilidad. You could say probably green. Sí. Probably green. Sí. Entonces, ¿sí, Lourdes? Oh, bueno. Cuando se trata de ese tipo de preguntas. Eh, ustedes, lo que quiero que hacer como el mayor hincapié en esto es que pueden elegir, o sea, como la mejor opción dependiendo de quién les pregunte, qué les pregunta y en qué momento se los pregunta. Porque si ustedes tienen como esta sensación de como no tenemos ganas de estar en una conversación, ¿verdad? Solo dicen green. Um, si digamos es algo que alguien tal vez está tratando de, um, de decidir sobre qué sé yo, una maqueta que estemos haciendo o el diseño para un posible, una posible fiesta, o sea, si va a ser verde o va a ser morada. Entonces, eh, si es así, yo puedo decir algo como esto, ¿verdad? Probably green. Ahora, si es simplemente para mi preferencia, para saber cuál es mi color eh, o cuál color elegiría yo entre esos dos, ahí puedo utilizar mejor la versión I like green, ¿sí? Y si no, podría ser, por ejemplo, que no sé, alguien. Um, está quizás dando opciones y en este caso a ver, esto va un poquito fuera de, de lo que sería el tema específico de las preguntas pero es una opción, ¿sí? está dando estas dos opciones y ustedes saben de que o piensan que algún otro color le puede quedar mejor, verdad, de lo que se esté hablando, ustedes pueden incluso eh, dar otra opción, o sea podrían decir algo como con una, pre, pre, perdón contestar con una pregunta podría ser como Have you consider yellow? Has considerado el amarillo? Entonces, o sea, podemos jugar, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la situación, con la respuesta que vamos a dar. La siguiente. Esa sería una de how. How old is he? Sí, how old is he? O sea, eh, ¿qué edad tiene él o qué tan viejo es él? O sea, esas se van a entender de forma literal como qué tan viejo es él. How old is he? And we can answer simply by saying, um, he's 24, ¿sí? Podríamos decir, si sí, podríamos decir nada más, 24, o lo mismo que con el tiempo, around 24, ¿sí? O sea, he's 24, es, él tiene 24, 24, la respuesta más sencilla suele decir 24, around 24, alrededor de 24 así que otra vez verdad podemos tener diferentes respuestas para la misma pregunta luego who is your favorite person aquí ustedes pueden decir simplemente como um, Martha sí Martha uh, o si no maybe Martha si ustedes tal vez no están del todo seguros maybe Martha o podríamos decir um, it's Martha sí it's Martha entonces eh, otra vez tenemos una variación a la hora de contestar que no se ve con todas las otras eh, preguntas, ¿verdad? Cuando utilizamos alguna de estas formas del be, vamos a tener entonces esa posibilidad. Ahora, la última: ¿Why are you happy? Estas son más complejas, ¿sí? Las de why siempre van a ser las preguntas más complicadas, porque son las que van a requerir una explicación mayor. One sec. las preguntas que vienen con why, siempre, 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 van a requerir que nosotros demos una explicación que vaya más allá. Lo que significa que, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿Why are you happy? Yo no puedo simplemente decir, um, party. O sea, no. Eso sería una disfunción bastante grande, ¿verdad? En cuanto a la comunicación. Podría decir, because of the party. ¿Sí? Because of the party. Podría ser. Um, sino el because conste cuando tenemos preguntas con why, la vez pasada alguien me preguntaba acerca de esto, el because es casi, casi que eh, imposible de eliminar, ¿verdad? Cuando se trata de preguntas que contienen un why. Es casi que una obligación colocar un because, porque estamos dando una explicación, diciendo el por qué, el motivo detrás de... Él. Entonces alguien pregunta, ¿Why are you happy? Yo le puedo decir, oh, because of the party. O because um, I'm going to a party. Sí, because I'm going to a party. Or because I'm having a party. Sí, I'm having a party. Entonces, diferentes eh, opciones de respuesta, pero en este caso, sí, ¿verdad? Siguiendo un poco la fórmula como en matemáticas, ¿qué sería el colocar el because? El because. Como les digo, cuando se trata de preguntas con why, es básicamente imposible de eliminar. Así que va a quedar siempre por ahí. Because, because I'm having a party, because I'm going to a party, because of the party. So, it can be either of the options you guys want. Ahora, vamos a ver. Eh, tenemos un par de ejemplos más por acá. Luego quisiera recibir ejemplos de ustedes. Así que vayan pensando en qué preguntas pueden hacer utilizando double H and is. ¿sí? Vayan pensando cuál puede ser. Su opción de pregunta. Tenemos algunas facilitas, sí. What's your name? My name is Jill. Very easy. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. Then, how are you today? Very easy, right? How are you today? I'm just great. I'm just great. Um, who's that? He's my brother. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. How old is he? He's 21. Then, what's he like? What's he like? He's very nice. That's the answer once again. He's very nice. Then we have, who are they? They're my classmates. Who are they? They're my classmates. Then we have, where are they from? Where are they from? They're from Rio, they are from Rio. See, ¿sí? where are they from? They're from Rio. And what's Rio like? It's very beautiful. Ahora, hay un detalle acá que espero ustedes también hayan no, logrado notar y es que eh, las preguntas que contienen la forma del verbo be como are, sí, are, como el How are you today? Um, where are you from? Or, who are they? Um, what, where are they from? Y estas no contienen un, una contracción. ¿sí? Y es porque cuando utilizamos este are en oraciones así como estas o en, en preguntas, no lo vamos a poder contactar. La forma más sencilla de poderlo hacer es cuando tenemos pronombres. Ahora, el que sí. Va a ser contractado fácilmente y casi que en todos los casos será el is. Sí, y si ustedes se fijan, acá tenemos, ¿verdad? ¿What's your name? Aquí sería, ¿What is your name? Y luego, ¿who's that? Sería, ¿who is that? ¿What's he like? Otra vez, ¿what is? ¿Sí? O, ¿what's real like? ¿What is real like? Entonces, eh, es bastante, bastante sencillo, ¿verdad? O sea, no hay, digamos, como una, una complicación más allá. Lo que debemos tomar en cuenta nada más será esto. ¿sí? El hecho de que R no va a ser contractado en las preguntas. ¿sí? R se va a contractar principalmente cuando lo utilizamos con un pronombre. O sea, por ejemplo, si ustedes utilizan con el nombre, tampoco sería tan aconsejable. Si ustedes dicen, por ejemplo, um, Joanna and Kevin, ¿sí? que eso sería una, serían dos personas, serían un, un they, este, no vamos a poder decir Joanna and Kevin are, ¿sí? Sino que sería mejor Joanna y Kevin R. Eh, pero si ustedes van a decir they, ahí sí, ¿verdad? They are ready, ¿sí? Por ejemplo, they are ready. Pero si solo decimos Joanna and Kevin R, no, eso no funciona, eh, no se va a decir así. Entonces, eh, eso es algo, ¿verdad? Que, que es importante tomarlo en cuenta siempre. Entonces, el are se contractará con pronombres, ¿sí? Con pronombres, pero no se va a contractar con nombres ni en preguntas. En cambio, el IS se va a contractar o se puede contractar casi que en cualquier momento que lo utilicemos. Menos claro cuando les decía, lo utilizamos para dar una respuesta corta. Eh, por ejemplo, si yo voy a decir, yes, it is, ahí debo decir is, ¿verdad? Sí o sí, debo decir is. Debo decir siempre, yes, it is. Muy bien. Antes de esta conversación, quiero escucharles a ustedes cuáles pueden ser los ejemplos que ustedes me puedan dar utilizando las double H words. Así que vamos a iniciar. Eh, de forma voluntaria. ¿Alguien tiene algún ejemplo ya que se le haya ocurrido? Yo. No. Ok. Hola. Eh, what's your phone number? All right, um, there we have it. What's your phone number? Ooh, there we go. What's your phone number? Very easy. Great. Very good example. Uh, now how about we hear maybe from um Asus? No, let's see, Robert. En case, caso, ¿has pensado of un ejemplo, Robert? ¿Who is, who is she? Okay, who is she? Who she? así lo podríamos decir o si no igual como usted dijo, ¿verdad? Who is she, o sea, ambas formas son aceptables, sí. Who is she o simplemente decir who she, who she, sí, who she o who she. Muy bien. Uh, let's see. How about Emily? Have you thought of an example, Emily? What is your address? Very good. What's your address? What's your address? Great. What's your address? Um. How about um. Carla Vanessa, have you thought of an example using double H words or double H questions with B? Okay, I see. Yeah. Oh, uh -huh. mm -hmm. Uh, para decir qué hora es, no sé. Ah, bueno, sería, hay diferentes formas. Podríamos preguntar: ¿What time is it? Sí. What time is it? O si no, podríamos usar también esta otra, que es incluso más eh, coloquial, digamos. What's the time? What's the time? Sí. What's the time or what time is it? Cualquiera de esas dos funciona, ¿verdad? Si ustedes dicen what's the time, se entiende como, o sea, ¿qué hora es? What time is it? Lo mismo. Ahora, el um, digamos, en la calle creo que ustedes estarían más a salvo si utilizan esta, son what's the time, o sea, como se acercan a alguien y le preguntan, excuse me sir, what's the time? See. Sí. Or, do you have the time? Podría ser. Pero lo, lo más aconsejable sería esta, ¿verdad? What's the time? Porque el what time is it es el que más nos enseñan en la escuela, el que más nos repiten en bachillerato. Pero ese es más como en el sentido de que ustedes estén tal vez um, preparándose o listándose para salir, ¿verdad? Para, hacer, para realizar alguna actividad. Entonces, y preguntan a alguien más, what time is it? O sea, como qué hora es, como. Estamos tarde, estamos bien Sí, el what time is it Se utilizaría más para algo así En cambio, what's the time Es como un poco más específico A la, a la hora de simplemente querer saber La hora, no con un eh, Con un segundo sentido Sino que simplemente, o sea Por saber la hora, nada más ¿sí? What's the time, o sea, no decir What time is it, porque el what time is it sería Como les digo, digamos en el caso de nosotros Terminamos a las 8 de la clase, y yo les pregunto Hey, what time is it, porque yo siento que ya o sea, que ya va a terminar. Entonces, ahí utilizo what time is it. Pero para el resto, ¿verdad? Es más aconsejable irse con what's the time. Bueno, um, how about one last? Una última opción, una última, eh, un último ejemplo. Coming from Nancy. What is your favorite food? Okay, what's your favorite food? There we go. So, what's your favorite food, or what is your favorite food? Very good. Now, as per usual, it's more recommended that you do it like this. However, as I said, if it's like a formal event, it's better if you say what is your favorite food. Si es como la primera vez que ustedes conocen a la persona y no saben si la persona es el tipo de gente como muy formal, muy strict, verdad? Es mejor quizás que digan what is your favorite food. But Si ya estamos como en confianza y la conversación, digamos, es más así amena, podríamos decir, what's your favorite food? Es más recomendable porque sonamos más naturales, ¿verdad? What's your favorite food? Sí, what's your favorite food. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar ahora entonces a la conversación que tengo acá y esta creo que sí la vamos a estar practicando de una vez, aunque al final tal vez nos quede un poco de tiempo, pero vamos a ver. So we have two people in this conversation. We have Emma and Jill. yeah? So it's the first time we're going to have two females in the conversation. So Emma and Jill. The conversation should go as following: Who's that? He's my brother. Wow, He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yeah, he is. And he's very smart, too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien. Entonces, acá está, ¿verdad? Una vez más. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Muy bien. Esa conversación es acerca de dos amigas que, pues, según el contexto, ¿verdad? Se encuentran eh, básicamente. revisando fotografías y pues una de ellas encuentra la foto de alguien que le parece interesante y decide preguntar, o sea, ¿quién es él? Y pues la otra persona le contesta que es su hermano y la primera persona considera que esta persona es um, como lindo, ¿sí? Y pregunta el nombre, ¿verdad? Luego tenemos que, pues eh, ella le dice que es James, pero um, lo llamamos Jim, ¿sí? Más adelante, Emma pregunta cuántos años tiene. Y esta es la parte, digamos, donde se ve un poco que, o sea, esta información es un poco vieja. Porque hoy en día tampoco esto es tan común. Así como antes, ¿verdad? Nos enseñaban todo el tiempo en, como les digo, en escuela, bachillerato, a que dijéramos, what time is it? Donde fuese que, que fuéramos. Um, lo mismo. Tampoco es recomendable que ustedes todo el tiempo digan, he's 21 years old o he's, I don't know, years old. Sí. Es mejor simplemente decir, He's 21, y hasta ahí. O dependiendo de la edad que tenga la persona, ¿verdad? He's 31, he's 41, I don't know. Um, 24, cualquier cosa, ¿sí? Pero simplemente decirlo así: no decir el years old, porque con el, el years old es como un poco ya innecesario, porque ya antes se entiende que nos preguntaron cuántos años tiene la persona. Entonces, este número que digamos ya no va a sonar como un número al azar, sino que se va a entender como la edad de la persona, así que no habrá necesidad de aclarar más allá y decir years old, así que eso es una cosa verdad que como les digo ya hacia el futuro, en sus conversaciones futuras ya no tienen que decir todo el tiempo oh yeah, I'm 21 years old o I'm, I don't know 37 years old, sino que I'm 37 y con eso está bien luego tenemos que acá continúa verdad y le pregunta a la otra persona, o sea, ¿cómo, cómo es él? Sí, what's he like? eso significa eso ¿cómo es él? Y le dice, o sea, apuesto que, que es bueno, o sea, como que es buena persona, ¿verdad? Y luego Jill contesta, sí, lo es. Y es bastante inteligente también. Y luego pregunta, ¿y quién es ella? O quién es, bueno, sí, ella. Um, y Jill contesta, es mi hermana Tammy. si sí, ella solo tiene 12. Ella es la bebé de la familia. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a practicar esta conversación ahorita, antes de cerrar la clase. Así que. Eh, si alguien por favor puede colaborarme o bueno, un par de personas pudiesen verdad obtener las capturas, porque en ese momento vamos a pasar a los breakout rooms y así ustedes pueden pues compartir eh, su pantalla con los compañeros y de esa forma eh, poder practicar todos. So, let's go into the breakout rooms and practice the conversation. We will come back here just to um, wrap it up for tonight. So, good luck, guys, and let's go and practice. Buenas noches compañero. No sé quién podría compartir. Buenas noches, no sé si alguien le tomó captura. Yo le tomé. Ah, no, no, ya estoy compartiendo. Ahí está compartiendo Robert, gracias. Aparece. Sí, sí. Le, le, sí. Ah, okay. Comenzamos. si gustan comienzo yo no sé quién sería la otra persona yo Ok. Ah, okay comiencen ustedes vaya quién sería Emma o Jill Emma entonces yo soy yo. sí okay who's that Facebook sí. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's twenty-one years old. Este, what's he like? I be. He's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And what's that? She's my sister Tammy. She's on Uh, she's only twelve. She's the baby of the family. Vale, otra duda. Yo voy a ser Emma. Vale, yo sería Jill. Solo que casi no veo la pantalla que han compartido. No sé, no alcanzo a leer muy bien. Ah, gracias. Okay. yo soy Jill, entonces. how is that he's my brother wow he's good what is his name james we call him jim oh how old is he he's he's 21 what is he like i bet he's nice Yes, he is, and he's very smart too. Um, and who's that? She's my sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. ¿Quiénes más faltan? Creo que solo si dos no. faltarían. Ajá, solo dos faltan. O no. si no. Yo, yo, por... Vaya, si gusta le ayudo yo. Ok. Con Emma, ¿verdad? Sí, por favor. Who's that? He my brother. Oh. he is good what is his name we call him jim, jim oh how old is he he is 21 years old what is he like i bit he is nice yes he is and he is very small too and who's that? He yes, my sister, Tammy. He is only 12. she's is the baby of the family. So, very nice. We got to practice and I got to hear you basically all practicing. That's great. You know, that's also um, very nice to do. So, it's uh, always recommended, as I said, that, um, you know, the attitude that you guys are putting into this is what is going to help you at the end. Así que es importante, ¿verdad? El practicar y ponerle buena actitud. Y pues lo estamos haciendo bastante, bastante bien. Me alegra mucho cómo están trabajando en estas prácticas. Así que eh, sigan así, ¿verdad? Espero um, que pues también podamos seguir practicando el, um, el trabalenguas, sí, espero que lo hayan guardado por ahí, lo sigan practicando, porque, ajá, algunos se puede dar un premio al final, el que lo diga más rapidito. Bueno, so for tonight, basically, that's it, so thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope I'll see you tomorrow to continue practicing and continue learning, and uh, yeah, bye-bye for now. Bye-bye.